La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Hoy estamos celebrando a San Alfonso, un hombre muy apasionado por María Santísima, muy devoto de María, y ojalá que también su ejemplo nos ayude a nosotros a acercarnos a Jesús y a tener también como una referencia espiritual como nuestra Madre María Santísima. Hoy podemos titular esta reflexión: la cizaña son los seguidores del maligno. Y creo que es importante que revisemos nosotros hasta qué punto estamos siendo trigo. Estamos sembrando el amor en los demás. Estamos sembrando la paz. Estamos sembrando la unidad. Estamos sembrando la equidad, la justicia. ¿Hasta qué punto estamos sembrando la honestidad, la transparencia, el amor en mayúscula? O por si el contrario, somos sembradores de cizaña. Sembramos odio, sembramos división, sembramos resentimientos, sembramos injusticia, sembramos deslealtad. Y con sinceridad, cuando revisamos nuestra vida, nos damos cuenta que es verdad que somos discípulos del Señor y somos sembradores del trigo, pero también estamos afectados por el pecado, y como estamos afectados por el pecado, también hay en nosotros cizaña. Ahora bien, es importante el discernimiento para descubrirlo y no permitir que la cizaña crezca en nuestra vida, y mucho menos ser instrumento para sembrar cizaña en los demás, sabiendo que los que siembran el trigo son los discípulos del Señor, y los que siembran la cizaña son discípulos del maligno. Señor, hoy nos encomendamos en tu presencia. Te pedimos la gracia de vivir sembrando el trigo del amor y rechazar toda obra de cizaña en nuestra vida. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.